que vamos a hacer, empezar con la máquina, levantar esos terrenos, terrones que hay ahí donde sacan del canal el lodo podrido, porque entre esos están entreverados, porque ya hemos encontrado osamentas que pueden pertenecer tanto como a Diego, como se dice que aquí se han encontrado sus restos, que yo no tengo seguridad, o de otras personas que vienen arrastrándolo el canal. Entonces por eso estamos aquí, porque como ustedes supieron, el sábado estuvimos aquí y ¿qué pasó? Nunca llegó la máquina. Entonces a nosotros nos surge encontrar todo lo que es muy difícil, porque como ven los terrones están muy duros, ¿sabe? Hay que desbaratarlos a veces con marro, colarlo o rastrillarlo, pero tenemos que limpiar toda esta área porque no sabemos qué es lo que vamos a encontrar. ¿Consiguieron la herramienta que estaban pidiendo? Lo que estábamos pidiendo era la ¿cómo se dice? La retroexcavadora. Pero queríamos un especial que es para trabajar en agua y en tierra, cosa que supuestamente, como fue muy inmediato, no se consiguió. Entonces ahorita estamos exigiendo que queremos esa máquina porque es necesario buscar y limpiar ese canal. Oiga, señora Irma, ¿qué ha pasado con los restos de su hijo? Los restos de mi hijo, como tú supiste, me dieron la información que aquí se habían encontrado y que hizo más conmigo. Yo, por desconfianza, porque pues no puede uno confiar en lo que está sucediendo, yo pedí que se hiciera un nuevo ADN fuera del estado, cosa que me mandaron un perito de Guadalajara. Y ese perito me dijo que en tres semanas estaba en formación, cosa que duró 3 meses, que yo le tuve que estar llame, para que me dijera qué lo que había pasado. Me acaban de dar un documento con la información que ella tiene. Yo lo siento confuso, necesito aclararlo bien y concordar, porque a mí nunca me dio el estado un documento donde dijera que tenía el 99.9 de coincidencia con mi hijo. Entonces, ahorita va a ser por medio del juez de la federación. El lunes precisamente estoy citada con el licenciado Solorio para exigirle que ese juez le pida al estado que le mande ese documento, porque sigo concordando hasta por lo menos tener un poco de seguridad si son de Diego o no son. Decía usted que el estado no le dio ni un solo documento. Nunca me dio nada, nomás me dieron la información. Ellos son los que aventaron la información de que se habían encontrado restos de Diego. Y como les dije yo, pero ¿por qué ustedes dan una información que ni siquiera yo tengo seguridad? Eso se lo tienen que dejar a la madre, que diga en una conferencia de prensa, recuperé parte de mi hijo. Además, mi hijo no eran 3-4 huesitos. Su cuerpo tenía 200 y feria de huesos. Entonces, tampoco tengo que seguir buscando, porque no me conformo con un poco de quijada, con un poco de cráneo y con un fémur. No me voy a conformar con eso. Necesito mucho más. Gracias. Gracias.